Good evening, everyone. How are you? Good evening, teacher. How are you doing? Happy Thursday, almost Friday. How do you feel? How is the week going? ¿Cómo va su semana? ¿Sí me escuchan? Hello? Yes. Okay, es el grupo más callado que he tenido. Oh. Tienen pena, muchachillos. All right, no worries. Okay, espero que estén todos bien, que su semana vaya súper bien. Vamos a iniciar con la clase de ahora. Let me just share the presentation with you guys. 1 minute. Good evening, teacher. Good evening, Daisy. ¿Cómo sigue? Ay, aquí luchando con mi salud, pero... Necesito. Primero Dios que... Pero sí está tomando la medicina y todo. Sí, sí. Right. Pero es que la gripe andando bien, poderosas. Yeah, just try to get rest. Trate de descansar al máximo, la garganta, solo en la clase. Lo que pueda solamente, all right? Ok, gracias. No worries. Gracias. Okay, let me share the screen with you guys. And all right, if you remember, yesterday we were saying the difference between infinitives and gerunds. Okay, let's do a recap. Hagamos un repaso cortito. What is an infinitive? ¿Qué es un infinitivo? Who remembers? Let's see. What's an infinitive? Veo a todos con sus cámaras cerradas, solo recordándoles que para que en Zafuap les cuente la participación y asistencia, sus cámaras tienen que estar encendidas. Esta parte no es negociable, a menos que tengan un motivo muy específico de por qué no la tienen, no la pueden tener encendida, ¿de acuerdo? So, veamos. Teacher, sorry, I am it. No worries. Casos como es, muchachos. All right, esta noche estaré de oyente. Lucía Milagro, gracias por avisar, Lucía, no se preocupe. Okay, so, infinitives and gerunds. Who remembers the difference? Les pasé el link anoche para los que tuvieron tiempo de revisarlo en sus propias palabras. ¿Qué es un infinitivo? No necesitamos una letanía grande. Lo que ustedes captaron, como ustedes lo entendieron, ¿qué es un infinitivo? De acuerdo, Lucía. Thank you. Okay. Kind of worry. Nobody knows what's an infinitive. The infinitive is the verb in natural forms. Correct, Carol. An infinitive is a verb in its natural form precedido de la preposición to. Okay. Tal y como dijo Carol, un infinitivo no es más que un verbo en su forma base, su forma natural, precedido por la preposición to. ¿Y el gerundio qué sería? What is a gerund? ¿Qué es un gerundio? Who remembers what's a gerund? De acuerdo, Jonathan, gracias por avisar. Verbs with ing to the end. Exactly, thank you. A verb with the ing in the end. Un verbo con ing al final es un gerundio. It's not the same, dijimos anoche, según veíamos en el link, it's not the same as progressive, okay? Se ven iguales porque ambos llevan ing, pero no estamos hablando en progresivo. And usamos gerunds, okay? So now we're going to recap a little bit about the use of gerunds after adjectives and prepositions. Vamos a repasar un poquito cuando usamos los gerundios después de adjetivos y preposiciones, esa combinación en específico. All right? So I need a volunteer. ¿Ocupo un voluntario para leer esta cajita de acá? Let's see. Volunteers for reading this exercise, this portion. Carla Patricia, please. A gerund often known as an ing word
is a noun formed from a verb by adding ing. Gerunds are commonly used after an adjective. Plus a preposition. He is good at playing chess. Adjective plus preposition plus gerund. Thank you, Carla. Correct. Carla is telling us that a gerund, tal y como lo conocemos con ing, después de la combinación de un adjetivo, que es un adjetivo el que califica, ¿verdad? Después de un adjetivo y una preposición, tiene que ir esa combinación específicamente, adjetivo y preposición. Siempre que continúe después de eso, yo voy a utilizar un verbo que vaya en ing para expresarme, ¿ok? No voy a utilizar un infinitivo. No podría utilizar un verbo que vaya con el tú antes de él, después de esta combinación, ¿ok? Carla nos leyó el ejemplo más perfecto ahí. He is good at playing chess. Él es bueno al jugar ajedrez, ¿ok? Bueno sería el adjetivo, at sería la preposición y luego ocupamos el gerundio, ¿de acuerdo? Y acá tenemos que algunos adjetivos, una lista corta de adjetivos que son siempre seguidos de esta combinación, gerundios, ¿ok? Y acá la parte como fácil, digamos, es que ustedes se los pueden memorizar tal como están acá en esta tablita. Y siempre que ustedes los vayan a utilizar, se van a acordar que después de ellos va un gerundio, ing, porque ya los memorizaron, ¿ok? That's the idea, that you memorize them so you can use them in the future. Que los memoricen y los ocupen en el futuro, ¿ok? So, we have a small chart in here. Tenemos un par de tablas acá, ¿ok? So, we have 2, 4, 6. Ocupo 6 voluntarios, cada uno para leer lo que está en cada cajita. Veamos, volunteers. Levanten las manitas y los vamos a ir leyendo uno por uno, ¿de acuerdo? Carol, me ayuda con la cajita que dice off, por favor. Carol. Carla, me ayuda con la cajita que dice for. Juan José García, me ayuda con la cajita que dice about, por favor. Pablo Abrego, me ayuda con la cajita que dice at, please. Y Jenny Gutiérrez con las últimas dos cajitas, la que dice in y la que dice on. Por favor, Jenny. Veamos. Okay, teacher. Thank you. Okay, off is current off, phone off, a friend off, bored off, trident off, tired off, from off. Thank you, Carol. Entonces, Carol nos menciona, cansado de, fond of es como prefiriendo a, ok, afraid of, tener miedo de, asustado de, bored of, aburrido de, tired of, cansado de, proud of, orgulloso de. Siempre que tenga alguna de esas combinaciones de esta tablita, yo el verbo que sigue va a ir en ing. Por ejemplo, I am afraid of not learning to drive. Tengo miedo de no aprender a manejar. I am afraid of not learning to drive. Okay? Even if it's a negative. Si se fijaron, yo le hice negativa. Pero aún si está en negativa, el verbo que le sigue va a ir en ing. I am afraid of not learning to drive. Vamos con la tablita número 2. 4. Carla, por favor. Famous for, responsible for, sorry for. Thank you, Carla. Ok, mismo escenario. Después de estos, siempre un gerundio, verbo ing. Por ejemplo, digamos Tony Romas. Tony Romas es famoso por servir costillitas, ribs. Tony Romas is famous for serving ribs. Ok. My father is famous for being a teacher, right? Siempre la combinación es que ustedes lleven un gerundio después de esos. Vamos con la cajita número 3, por favor, Juan José. Está en mute, Juan José. Disculpe. About, happy about, anxious about, crazy about, excited about. Excited about. Excited about, angry about,
sorry about. Very good, thank you. Y about, en ese escenario, sobre, feliz sobre esto, ansioso sobre esto, emocionado sobre esto. Bueno, no sobre, acerca de, okay? For example, I am happy about buying my house. I am happy about buying my house. Estoy feliz de comprar mi casa, acerca de comprar mi casa, right? My father is angry about losing the soccer match. Mi papá está enojado acerca de perder el partido. My father is angry about losing the soccer match. Okay? Vamos con at. Pablo, por favor. At. Good at, bad at, angry at, excellent at. Thank you. Mismo escenario entonces. Por ejemplo, I am really good at baking cookies. I am really good at baking cookies. All right. Luego vamos con in and on. Jenny, please. King on. Very good. Thank you. Esta palabra suena, tiene como 5 sílabas. Vamos a ocupar 3. In, 3, ted. En el medio suena como el número 3. Interested. All right. Interested in, successful in, y keen on. All right. Para todas esas, misma combinación, un gerundio después de ellas. For example, I am interested in buying a new car. I am interested in buying a new car. Okay. So what you're going to do right now is that you're going to select one of each box. Van a seleccionar uno de cada cajita y van a hacer una oración con cada uno de esos. Así como el ejemplo que yo les he estado dando, ¿de acuerdo? Por ejemplo, de off, acá tienen 2, 4, 6. Escojan uno y hagan una oración utilizándolo. Okay. De acá, 4, hay 3, escojan uno y hagan una oración. Y así con cada una de las cajitas. Tienen que ser 6 oraciones al final. ¿Ok? Les voy a dar 6 minutos para esto, son las 8:14. En 6 minutos comenzamos. ¿Ok? Si tienen preguntas de vocabulario, dudas, teacher, ¿cómo se dice esto, Miss? Uh-huh. Teacher. Dígame. How do you say... perdón. Más bien la pregunta es, lo voy a hacer en español mejor. Uh-huh. ¿Qué significa keen on? Keen on es dispuesto a, si no me equivoco. Déjeme ver, antes de que le vaya a dar lo que no es. Interesado en. Willing es el que es dispuesto. Willing es dispuesto. Keen on, gracias. Es interesado en. Y esta que tienen acá, sorry for, también. Misma combinación, crazy about, misma combinación. Todos esos de esas cajitas, ustedes van a utilizar un verbo en ing al final, ¿ok? Tenemos este otro, fond of, interesado en. Fond of, interesado en. Si necesitan ayuda o cómo se dice algo, pregunten. Okay. I'm here, happy to help. We have 3 more minutes. Tenemos 3 minutos más, pero si necesitan más, ustedes me dicen.
teacher, dígame. Este, la palabra win, de ganar, al agregar el ing, se le agrega otra n. Yes. Winning. Yes. ¿Es así? Yes. Ah, okay. Correct. Gracias. Good question, yes. Carol, no sé si dejó la manita ahí o es que ya está lista para participar o hay preguntas. Deje la mano, Okay, okay, no worries. Recuerden que pueden hacer las negativas también, no necesariamente solo afirmativas. Your decision. We have one more minute. Y si alguno ya terminó sus oraciones y las quiere empezar a compartir, también puede levantar la mano y podemos iniciar con usted. Don't worry. Teacher, la última, ¿qué significa? In on, aficionado a. Gracias. Perfecto. Teacher, good evening. Good evening. I have a three. Okay, three of the six. ¿Quiere iniciar con esas? Ah, sorry. I think are three. Pero si quiere iniciar con esas tres, y al, cuando pasen a más compañeros, dar las otras tres, también puede. No. Okay, termine las otras tres. De acuerdo. No worries. Okay, it's 8:20, ya pasaron 7 minutos. Los que ya tengan sus oracioncitas listas, pueden levantar la mano, iniciamos con ustedes. Pero si no, les voy a dar 2 minutos, okay? 3 minutos más, teacher. Okay, les vamos a dar 3 minutos más, entonces. No, tire. Qué bárbaro, el descaro. You have 3 minutes, people.
Teacher, por favor, ¿me puede recordar qué significa king on? Se me fue ahorita. Aficionado a. Okay. For example, I'm keen on buying, on shopping. I'm keen on shopping. Soy aficionada a comprar. I'm keen on shopping. Juan José, ¿ya estamos o it's a question? Sí, ya estoy. Perfect. Yay. Veamos, lo escuchamos. Barred off playing Nintendo. Ok, ¿de nuevo? Esto sí se pronuncia bien. Ah, perdón. Barred off playing Nintendo. Ajá. Pero ¿y el sujeto? She is bored of. Ah, we are perdón. Bored. Okay, me falta entender. Agrego los sujetos en todo, permítame. Puedo, okay. Le puede poner el mismo a todos. I am, por ejemplo. Uh-huh. Veamos. Me dice si está listo, vamos a hacer. Okay, I am. Le voy a poner a todos. Gracias. Perfect. Ajá. Uh-huh. Okay. Sí, solo me faltó eso. Solo estoy anotando uno y ahí voy con todo. Okay. Okay. I am bored of playing Nintendo. Okay, good. I am famous. No. En este caso no voy a poner I am. Voy a poner he is famous for playing soccer. Así debería ser. Perfect. Yes. Okay. Uh-huh. I am crazy about meeting Dua Lipa. Yeah. Sigo con Dua Lipa. Nice. I am bad, bad at, así es, I am bad at memorizing text. Memorizing text. Is that true? All right. Memorizing. Okay. I am interested in buying car. Okay. I am keen on collecting cacti. Very good. I'm collecting what again? Yes. Nice. Very good. Uh-huh. Nice one, Jose. Very good. Yes. Pablo Abrego, please. Okay. Me corrige si estoy mal. No se preocupen. And I fear of reproving this class. I am afraid of. I am afraid of reprove this class. Reprove or reproving? Reprove. Reproving. La idea es que siempre ILING, ¿verdad? Sí, uh-huh. Sí. Reproving in class. Uh-huh. Okay. My boss is famous for esta palabra. Being very angry. Okay. Aquí no sé si estoy bien. I am anxious about the result and my exam. Eso está bien. I am anxious about the result in the exam. Está bien. Okay. No está utilizando la combinación de gerundio después de él. No está usando un verbo después de él. Pero porque el contexto no lo necesita. Okay. Pero lo que dijo está bien. Sigamos con la otra. Ah, ok. Sería my daughter is good at drawing. All right, good. And the company where I work is de esta se me dificulta successful
in uh-huh. teamwork. In teamwork. Successful in teamwork. Está bien, uh-huh. pero no es un verbo. Es igual que el anterior, que por el contexto okay. de lo que quiere sí, transmitir, sí, sí. no ocupa un verbo. Pero sí está bien. Sí está bien. Hecho, okay. Y la última, aficionada. In my house, we are keen on the Korea series. Keen on? Korea series. Korean series. Series, sí. Oh, okay. Thank you, Pablo. Thank you for the sentence. Okay. Yes. Jenny Gutierrez, please. Okay, teacher. Number one, I am proud of the family. Okay. Proud of the family. Number two, I am sorry for I did not go to the wedding. Number three, Vaya. I am happy. Permítame, Yanni. Repítame la dos. Okay. I am sorry for. I did not. ¿Qué, go qué, to the wedding. ¿Qué quiere decir ahí? No, no pude ir a la boda. Okay, entonces usted dice sorry for not y gerundio, sorry for not going to the wedding. So, okay, entonces sorry for not. Uh-huh. Sorry for not going to the wedding. Uh-huh. Uh-huh. Going uh-huh. to the wedding. Go. Okay. Uh-huh. De nuevo, thank you, teacher. Este sería, I'm sorry for not going to the wedding. Perfect, Danny. Yes. Uh-huh. Okay, thank you. Number three, I am happy about passing the course. Passing the course. Passing. Ah, uh-huh. okay. Ok, entonces no les he agregado el ING. Uh-huh. Number four, uh-huh. My brother is good at his job. At his job. No, at his job. Y ese at es his un, job. Uh-huh, ese es un ejemplo como el que acabo, como lo que hizo Pablo anterior. Hay ocasiones en que cuando nos expresemos utilizando adjetivos y preposiciones, así como esto que acaba de decir Jenny, dijo, mi hermano es bueno en su trabajo. No ocupa un verbo después, no dijo mi hermano es bueno en, al trabajar, por ejemplo, no ocupa un verbo, solamente dijo algo en lo que es bueno su hermano. Y en esa combinación está bien como Jenny lo hizo de la manera correcta. No siempre va a ir un gerundio porque no siempre va a ocupar un verbo en la conversación, pero si lo ocupamos, nos dice la regla, ponga con ING. ¿Ok? Muy bien, Jenny. Siguiente. Ok, thank you. Number five, I am not interested in going to the party. To the party. Right, exactly. I am not interested in going to the party. Uh-huh. Ok. Number six, my sister is, aquí no sé si va a Barcelona, King O, uh-huh. o va a King O y luego Barcelona. ¿Quién on Barcelona team? Barcelona King. Team. Ah, ok. Team. Entonces sería, my sister is Barcelona King. King, esto sí se queda así. My sister is King on, y después Barcelona team. Ah. Team de equipo. Ajá. Ah, ok. Uh-huh. Ah, Barcelona team. Ajá. Correct. Ah, ok. Very good, Jenny. Y aquí ustedes solo se están dando cuenta que pueden hacer estas combinaciones siempre. Lo que yo les estoy enseñando ahorita es siempre que ocupen alguno de todos estos. Si van a usar un verbo, el verbo le van a poner ING. Eso es todo. No hay mayor ciencia. Si ocupan uno de estos y después va un verbo, su verbo es con ING, es gerundio. Pero si no ocupan un verbo, ustedes solo ponen el objeto o la cosa de la que quieran hablar y está perfecto, como acaba de hacer Jenny o como hizo Pablo anteriormente. Very good. Carol Escalante, please. I'm scared of talking. De nuevo, Carol, por favor. I'm scared of talking. Oh, okay. I'm sorry for calling. Uh-huh. I'm happy about my training.
I'm good at running. All right. I'm interested in camping. All right. I'm keen in reading poems. Keen on reading poems. Very good. Got it. Perfect. Thank you. Good sentences. Vamos con Rodolfo Antonio, please. Okay. The first is, I am scared of the storm that pudding. Okay. The second is, I am afraid of the falling of some tree. All right. And the third is, my boss is responsible for the good functioning of the company. Perfect, Rodolfo. And the fourth is, he is fond of playing football. Mm-hmm. And she is excellent at checking quality. All right. Quality. Mm-hmm. And I am interested on finishing a novel. No, sorry. I repeat. I am interested on finishing a novel that I read. Okay, perfect. And the last is, we are anxious about the beginning of the vacations. Very good, Rodolfo. Yes, everybody's anxious about the vacation. Perfect. Thank you. Rosely Corpeña, please. Okay, teacher. She is scared of watching horror movies. Okay. He is famous for cooking gourmet food. All right. She is happy about playing video games. Mm-hmm. She is bad at remembering important dates. Okay. I am interested in learning English. Mm-hmm. I am keen on listening to music, the Mexican regional. Very specific, Rosady. Thank you. Good sentences, Rosady. Thank you. Wendy Marlene, please, escuchamos. I am proud of winning the basketball championship. Okay. He is not responsible for repeating my mistake. I am happy about celebrating my birthday. Mm-hmm. He is not angry at losing the game. Mm-hmm. She is interested in buying the house. They are keen on learning English. Very good, Wendy, nice. Vamos con Carla Patricia, por favor. I am scared of the clown. Mm-hmm. I'm sorry for you. Okay. I'm happy about my life. Mm-hmm. I had a bad at exam. Okay. I am interested in this house. I king on something. All right. Thank you, Carla. Todas las oraciones que Carla hizo no ocupó gerundio en ninguna, porque lo que ella estaba expresando no necesitaba gerundios. Y las hizo todas de manera, todas las que hizo Carla están perfectas. Son el ejemplo como lo que hacía Gianni o lo que hizo Pablo, cuando hay escenarios que no vamos a utilizar verbos para expresar lo que sigue, ¿verdad? Very good, Carla. Thank you. Oscar Noé. Okay. I'm tired of working all day. Oh my God. Okay. You are responsible for preparing dinner. Mm-hmm. He is happy about traveling next month. Mm-hmm. She is good at speaking English. Mm-hmm. I am interested in buying that house. Mm-hmm. We are keen on playing soccer. Very good, Oscar. Good sentences. Y todas, como al opuesto, en todas ocupo verbos con gerundios, right? Con ing. Tienen las dos versiones. Ustedes pueden, dependiendo de lo que quieran transmitir, pueden utilizar gerundios si van a usar verbos y si no, solamente la información que sigue. Very good. Vamos con Tatiana Ivonne, please. She is tired of exercising. Mm-hmm. They are responsible for studying for the test. Mm-hmm.
We are excited about watching the game. I am good at the studying match. Uh-huh. He is interested in buying clothes. Okay. You are keep on learning English. Very good, Tatiana. Perfect sentences. Vamos con Ingrid Joana. I am tired of cleaning my house. Okay. Vamos for singing pretty. Mm-hmm. I am happy about learning how to cook. Mm-hmm. I am angry at dancing ugly. Okay. He is interested. Mm-hmm. In buying my car. Okay. My father is keen on watching the movie. Very good, Ingrid. Thank you. And we have Nelly Lilibet, please. Nelly is on mute. Hola. Hi. I'm tired of working. Okay. I'm responsible for studying to my desk. I'm anxious about resting on vacation. She's angry at breaking her phone. I am interested in working on another country. My nephews are keen on playing video games. Very good, Nelly. Thank you. Good sentences. All right. Before we move on, thank you to everyone who participated. Gracias a todos los que participaron. Me llenó el corazoncito ver que todos hicieron sus oraciones de la forma correcta. Así que vamos por buen camino. Vamos a pasar la lista antes de seguir con los ejercicios. Deme un momentito. En mi carta. Bear with me for a moment. Y iniciamos con Mr. Carlos Wilfredo Carvajal. Present. Thank you. Daisy Elizabeth Recinos. Elena Guadalupe Andrade. Perdón, teacher, present. No worries, Daisy. Thank you. Elena. Present. Thank you. Francisco Sánchez López. Present. Thank you. Daisy, usted es la número 2 de la lista. Le tocaba quedarse los días anteriores, pero como estaba malita, le hemos dado el puesto al que sigue en la lista. ¿Me confirma si se va a poder quedar ahora o si pasamos con Ingrid y usted se queda mañana? ¿Ok? Para la asesoría. Gracias, teacher. Yo pensaría que me disculpe y todavía me dé un poquito más de tiempo. De acuerdo, entonces Ingrid Joana se queda 10 minutos al final de la clase, por fin, para su asesoría, ¿ok? Gracias. Jonathan Armando Ortiz. Present. Thank you. Juan José García Vargas. Present. Thank you. Carla Patricia Peñate. Present. Thank you. Carol Elizabeth Escalante. Present. Thank you, Lucía Milagro. Lucía Milagro, segundo llamado. Luis Javier Castillo. Present. Thank you, Manuel Alfredo Hernández. Lucía. Present. Cheat. Ah, okay. Thank you, Manuel Alfredo Hernández. Present. Thank you, Melin Betsabe. Maylin Betsabe Guevara. Oscar Noé Magaña. Present, teacher. Thank you. Pablo Adalberto Ábrego. Present, teacher. Thank you. Rodolfo Antonio Inglés. Present. Thank you. Roseli Guadalupe Corpeño. Present, teacher. Thank you. Tatiana Ivonne Torres. Present, teacher. Thank you. Wendy Marlene Martínez. Present. Thank you. Yanira del Carmen Gutiérrez. Present. Thank you. Nelly Lilibet Andrade.
Present. Thank you. Okay, one moment. Ya les comparto la PPT de nuevo. Okay, so ahora que vamos a hacer este ejercicio, vamos a tener en cuenta lo que acabamos de ver. Después de adjetivo y preposición, gerundio, o sea, verbo en ing. Siempre después de adjetivo, preposición, verbo en ing, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos 10 oraciones acá. Ocupamos 10 voluntarios. Igual yo les voy a ir guiando por si necesitan ayuda, pero intenten hacerlo uno por uno ustedes, ¿de acuerdo? So, levanten las manitas y los vamos a ir asignando. Ocupamos 10 voluntarios para esto. We have 10 opportunities to practice. Es exactamente lo que acabamos de hacer ahorita. Gerundio, ing, después de preposición. ¿Ok? Veamos, volunteers. Vamos a asignar la número 1 a Tatiana Ivonne. Número 2, Rodolfo Antonio. Número 3, Juan José. Número 4, Yanni. Yanni Gutiérrez, número 4. Número 5, Roseidy Corpeño. Faltan 5, hay 5 más. Levantemos la manita y se la vamos a asignar. Wendy Marlene, número 6. Pablo Abrego, número 7. Ingrid Joana, número 8. Y nos quedan 2. Veamos, 2 more volunteers. Ingrid Joana, le dije que era la número 8, ¿verdad? Carla Patricia, por favor, número 9. Y si alguien quiere hacer la 10, me deja saber al final. Iniciamos. Number 1, please. UAE is famous of producing oil. Veamos, veamos, famous. ¿Se ocupa con cuál preposición? For. Ajá, entonces sería. Permítame, se lo pondré. UAE is famous for producing oil. Correct. United Arab Emirates is famous for producing oil. Correct, Tatiana. Very good. Number 2. He is good for speaking English. Good for or good at? Good at. De nuevo. He is good at speaking English. Perfect. Number 3. She is fond of reading stories. Perfect. That is correct. Number 4. I see me ayuda, teacher, please. Yes, yes. Veamos la tablita atrás. Tenemos tired, el adjetivo tired. Tired. Okay. Tired of. Okay. Sería entonces, Sarah is tired of making the dinner every night. Perfect, Danny, correct. Very good. Number 5. My brother is keen on taking photos. Correct, very good. Number 6. Ahmad is anxious about presenting his report. Correct, about presenting his report. Number 7. I am sorry about disturbing you. Sorry about, veamos. Sorry about. Sorry for, sería. Sorry for. De nuevo. I am sorry for disturbing you. Okay, number 8. Mom was really angry about losing her wallet. Correct, thank you. Number 9. My sister is keen on playing the piano. Very good, thank you, Carla. And number 10, Nelly. My friend is interested in designing clothes. Very good. Okay, so my recommendation, try to memorize this, traten de memorizarse estas, que son como, like, estos son como los adjetivos junto a preposición
que se ocupan más comúnmente, ¿ok? Entonces es bueno que se los memoricen porque casi siempre se van a usar estas combinaciones con gerundio si es un verbo o lo demás de información si no es un verbo, ¿alright? So, moving forward, we're going to talk the other topic we saw yesterday. El otro tema del que hemos hablado esta semana, que lo vimos brevemente ayer, es la voz pasiva. What is the passive sentence? Y vamos a refrescar la memoria, ¿de acuerdo? Porque esto lo vimos brevemente ayer. So, la voz pasiva. Who wants to read this portion? ¿Quién me ayuda a leer esta slide? Volunteers? Let's see. Nelly, please. Help me reading this slide. What is a passive sentence? A passive sentence is a sentence where the subject does not perform the action of the verb. In fact, in a passive sentence, the action of the verb is done to be subject. For example, Arthur Key was eaten by the duck. Mm-hmm. Arthur Key subject was eaten passive verb. By the dog, the actor. Uh-huh. And the subject is not doing the verb. Thank you. Passive sentence two. Uh-huh. Arthur Key subject was eating passive verb by the dog, the actor. The action of the verb is done to the subject. Okay, thank you, Nelly. Thank you so much. Okay, la voz pasiva. Si ustedes se acuerdan, vamos a poner como el margen. La voz activa es como en la que hablamos normalmente. Sujeto, verbo, complemento. Sujeto, verbo, predicado. Esa es la voz activa, porque el sujeto lleva a cargo el verbo, right? En la voz pasiva es un poquito diferente por dos puntos. Número uno, el sujeto no hace la acción. El verbo no es cometido por el sujeto. Ese es el punto uno en la voz pasiva. Y el punto dos es que la acción, por lo general, se le hace a el sujeto, la recibe el sujeto, right? En esos dos escenarios estamos hablando de voz pasiva. Our turkey was eaten by the dog. Si lo quisiera poner en la voz activa sería the dog ate our turkey. El perro se comió nuestro pavo. Esa sería la voz activa, right? So, algo que tenemos que tener en cuenta es que en la voz pasiva, cuando vayamos a cambiarlo, el sujeto no es el que hace la acción y el sujeto por lo general recibe la acción o a él se le hace la acción, ¿ok? Now, this is just to remind you. ¿Cómo voy a formar yo la voz pasiva? ¿Ok? Si yo quiero hablar en versión afirmativa, oraciones positivas, tengo una combinación acá. ¿Quién me ayuda a leer la de positive sentences? ¿Quién quiere leer la estructura? Veamos. Volunteers. Daisy Elizabeth, please. Veamos la combinación. Positive sentences. Okay. Subject must be, must pass participant. Uh-huh. ¿Y el ejemplo? Iberian ham is made in Spain. Thank you, Daisy. ¿Quién lo diría? Esa expresión que vemos a veces en los productos, made in, en realidad está hablando en la voz pasiva, right? So, en este caso tenemos el ejemplo que dice así, subject Iberian ham, verbo to be is, past participle made, y todo lo demás complemento, ok. El jamón ibérico es hecho en España, ok. Iberian ham is made in Spain. Esta es mi estructura siempre que yo quiera hablar en la voz pasiva. Voy a poner el sujeto primero, el verbo to be, y un verbo en past participle, ¿de acuerdo? Vamos a ver la estructura de la negative sentences. Volunteers to read, please. Un voluntario para leer la negative. Tatiana Ivonne, por favor. Negative sentences. Subject plus be plus not plus past participle. Uh-huh. Santa Ana crush washing Watson built in the
14th and centered. Thank you, Tatiana, correct. Para la versión negativa, lo único que cambia es que yo le agrego el not después del verbo to be. Misma estructura, pero le agrego el not después del verbo to be. Entonces, Santa Ana Church was not built in the 14th century. Okay. Si yo quiero decir, por ejemplo, the Cathedral of San Salvador, la Catedral de San Salvador. San Salvador Cathedral was built in 1999. Un ejemplo, right? Ese sería mi escenario. Lo vuelvo negativo, solo cambiándolo, agregándole not después del verbo to be. San Salvador Cathedral was not built in 1999, right? Leamos la estructura para hacer preguntas, porque sí, también podemos hacer preguntas usando la voz pasiva. Veamos, volunteers to read. Carla Patricia, please. Questions. Be plus subject plus past participle. Why were the plant trees imported from Florida? Thank you, Carla. Perfect. Yes, questions. Si ustedes se acuerdan, las preguntas, siempre vamos a poner la WH question antes y después el auxiliary. En este caso, el auxiliary es el verbo to be. Entonces va a ir la pregunta de WH, una forma del verbo to be, el sujeto y el verbo en past participle. ¿Ok? Why were the palm trees imported from Florida? ¿Ok? Or for example, where was... When was San Salvador Cathedral built? Okay. ¿Cuándo fue construida la Catedral de San Salvador? When was San Salvador Cathedral built? Okay. Vamos a hacer un ejercicio ahorita. Aquí tienen un ejemplo para cada una de las estructuras. Traten de hacer una oración en afirmativo, una en negativo y hagan una pregunta utilizando la voz pasiva. Okay. Nos dice algo. Ahorita vamos a escribir en pasivo de una vez. Hay dos formas. Acuérdense, ustedes pueden escribir en pasivo de una vez, hablar en pasivo de una vez, o hay escenarios como cuando estamos practicando que se les va a dar la voz activa y ustedes la convierten. ¿Ok? Pero ahorita no vamos a hacer eso. Ahorita solo vamos a escribir en voz pasiva. ¿Ok? Por ejemplo, Iberian ham is made in Spain. Yo les puedo decir... The best coffee in the world is made in El Salvador. The best coffee in the world is made in El Salvador. Traten de hacer una ustedes en afirmativo y la compartimos. Ahorita solo en una oración, en afirmativo, usando la voz pasiva. Les voy a dar 2 minutos, 3 minutos. Son las 56. A las 59 podemos hacerlo. La voz pasiva siempre va en pasado participio. La voz pasiva siempre va en pasado participio. El verbo, yes. Ok. Ahorita solo van a hacer una oración afirmativa. No se preocupen por negativa ni pregunta. Ahorita no se enfoquen en eso. Solo una afirmativa. Ahí les digo mi ejemplo. The best coffee in the world is made in El Salvador. Juan José. Utilicé el mismo. It's made, ¿verdad? Uh-huh. Pero solo la estructura tal vez. Toyota car is made in Japan. Perfect. Juan José, está correcta su oración, right? Toyota car is made in Japan. Very good. Thank you. Veamos, ¿quién más ya tiene su oración lista? Compartámosla. Si no, les damos un minuto más. Thank you, Juan José. Veamos, escuchamos a Ingrid Joana, por favor.
Delicious pupusas is made in El Salvador. Delicious pupusas are made in Brazil. Yes, thank you, Ingrid. Rodolfo Antonio. The English class module 3 was begin at 25th July. Was started. Don't use begin. Begin, pues cualquiera de las dos puede utilizar. La diferencia es que acá was begin no contiene. Okay. Soy right. Mejor start, sí. Uh-huh. Which, okay. Thank okay. You, but it is correct. Number 3, Pablo Abrego, please. Okay, me corrige si me equivoco. Uh-huh. Sería my shoes are destroyed by my dog in the garden. está correcta, okay. Pablo. Oye, Luis Thanks. Javier Castillo. My files is deleted. Uh-huh. By virus. By the virus, okay, thank you. Carla by Patricio, please. I noticed the window has been left open. Perfect, Carla, good sentence. Wendy Marlene? The cell phone Huawei is made in China. Very good, Wendy, thank you. Luis Javier? Oye, medio su oración, Luis. Sí, ¿verdad? Yes, yes. Francisco López, pues. Ok, teacher, me corrige si estoy mal. The best wonder in the world is the Coatepec Lake. Ok, eso está bien, pero no está usando la voz pasiva. Cámbialo en la voz pasiva. Ahorita me lo dijo en la voz activa. Usted dijo, the best wonder is the world. In the world is the Coatepeque Lake, ¿verdad? Exactly. Empecemos con the Coatepeque Lake. Sería the Coatepeque Lake is the best wonder in the world. Ajá, pero le tiene que agregar un verbo. Solo is es como que estuviéramos hablando en presente simple, no en voz pasiva. Puede poner el verbo conocido, is known. Conocido, no, se lo voy a poner ahí en el chat. Espérame, cuando el chat decida cargar. Just a minute. Is known as. Coatepeque Lake is known as. Is known as the. The big wonder. Uh-huh. Exacto. Correct. Okay. Yes, like that. Very good. Thank you. Jenny Gutierrez, please. Okay, teacher. Is rose is my delicious pie. De nuevo, Jenny. Que se cortó, perdón. Sí, tengo mala señal. Rose is my delicious pie. ¿Qué quiere decir ahí, Jenny? Repítame. Rosa hace deliciosos pasteles. Ajá, esa es la voz activa. Esa es la voz activa, Yanni. Sujeto, verbo, Rosa hace. Esa es voz activa. La voz pasiva. La vamos a cambiar, pero vamos a escribir la oración. Usted dijo ahí en el chat: Rose makes delicious cakes, dijo, ¿verdad? Ajá, delicious cake. Ok, ahí está la oración. Rose makes delicious cakes. Esa oración es en voz activa, porque tengo un sujeto que hace el verbo, ¿verdad? Yo dije Rose is made. Exacto, Rose, ahí es como Rose es hecha. Y usted lo que quiere decir que es hecho son los delicious los cakes. Ajá. Solo lo cambia de puesto, ¿no? Entonces solo sería Rose, déjela hasta el final. Empiece con delicious cakes. Entonces delicious cake are made.
are made by Rose. Okay. Are made by Rose. Okay. Ahí se le voy a poner. Delicious cakes are made by Rose. Okay. Ahí. Okay. Uh-huh. Y, thank you. Okay. Mm-hmm. Perfect. Como recapitulando, los dos puntos importantes de una de oración en voz pasiva. Okay. La voz pasiva, el sujeto no hace la acción, no hace el verbo. Y el punto dos es que al sujeto se le hace la acción o él recibe la acción. En este caso, entonces usted tiene aquí delicious cakes, se volvió su sujeto. La acción es son hechos, are made. Y esta parte donde dice by Rose, se le conoce como el agente, que es quien lleva a cabo la acción en la voz pasiva. ¿Ok? Okay, vamos a hacer más práctica, no se preocupen, ¿ok? Pero sí okay, quería que hiciera uno de cada uno. Entonces, ahorita vamos a hacer la versión negativa. Carol Escalante, ¿no? Okay. The chicken was eaten by my family. By my family. By my family. Uh-huh. Very good, Carol, correcto. El pollito fue comido por mi familia. ¿Ok? El pollito se vuelve el sujeto, fue comido. Es la acción que se le hizo al sujeto, lo que estábamos hablando. Y by my family, por mi familia, se vuelve como el agente, el que llevó la acción a cabo. All right? Very good. Vamos a practicar esto en versión negativa ahorita. Vamos a hacer una oración que sea negativa, utilizando la voz pasiva. Nelly, little bit, please. Yo tenía una pregunta. Uh-huh. El verbo, o sea, ¿cómo se trata el verbo en el pasado participio? ¿Se modifica? ¿Se le agrega algo? No, ya lo está. O sea, ya es el verbo en participio, no, a él no se le va a hacer nada. Él ya está actuando, digamos, en participio. Ya se le cambió. Lo que va a cambiar, si se fijan en estos ejemplos, lo que va a cambiar es el verbo to be. Porque sí, me fijo que en el negative y en el question está was, que sería como is, ¿verdad? Y, uh-huh, y were, que sería como are. Uh-huh. Pero en el positivo está is. Ajá. Porque la oración positiva está en presente simple. Pero estas no, estas están en pasado. Ajá. Y pero vamos a ver una tablita de esa. Dígame, Nelly. Pero en el positive, la estructura dice que es el subject más el be más el past participle. Uh-huh. Entonces es la misma. Esa parte, digamos, siempre, todas van a ocupar verbo to be y past participle. Uh-huh. Entonces, pero la oración me dice que está en presente. Sí, esta está en presente. O sea, el verbo to be en presente para tercera persona is. Uh-huh. El verbo entonces, esa was para singular, Santa Ana was. El verbo to be en pasado was. Y el verbo to be para are, were. Entonces, ahí en la estructura del positivo sería presente, no sería pasado. Ajá, esa oración está en presente. Si ¿Sí se acuerdan que yo les dije el día lunes que cuando tengamos dos verbos a la par siempre, el que va a cambiar siempre es el primero? Uh-huh. Siempre que tengamos dos verbos seguiditos, el que cambia es el primero. Él es el que hace la acción, determina en qué tiempo gramatical está la oración. Entonces, en este escenario, la estructura de la voz pasiva, todos los verbos de acción, digamos, de la voz pasiva, van a ser en participio, los verbos de acción. Pero uh-huh, lo que todos llevan en común es que van a llevar el verbo to be en la versión dependiendo del tiempo gramatical en que estén. ¿Ok? Entonces, yo le preguntaba porque como ahí dice pasado participio en la estructura de la positiva, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, o sea, me confundía porque como dice pasado participio y no le veía así modificación al verbo. Este verbo está en pasado participio. Uh-huh. Ese está en el presente, ¿cómo sería entonces? Make. 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 Made.
Ajá. Sí, o sea, yo les digo porque, bueno, al menos no hemos visto la parte de cómo se tienen que modificar los verbos en pasado. Entonces, ¿ustedes no han visto pasado simple? No, solo hemos visto presente simple y presente continuo. En los módulos no vieron pasado simple. En el módulo 1 y 2 no se les dio pasado simple. No. Ah, ok. Vaya, entonces. No. ¿Perdón? Bueno, al menos a mí sí me lo dieron el 1 y el 2. Ok, pasado simple, sí lo vieron. Uh-huh. Ok. Vaya, en todo caso, algo que les va a ayudar es que busquen en internet una lista que se llama lista de verbos irregulares. Esa, mi recomendación, no les voy a decir memorizárselas todas. Dos verbos diarios que ustedes se memoricen. Al final de la semana tienen 20, ¿verdad? En los 5 días. Entonces, perdón, tienen 10 al final de la semana. Les explico. Los verbos irregulares son los más problemáticos porque cambian, así como make. Make es en presente, made es el pasado y made es el participio. Pero si quizás no los hemos visto antes o no me los he podido memorizar por X o Y razón, se me va a hacer cabal como confuso, Nelly. Pero yo les puedo buscar un link que sea bueno con esa lista y se los puedo pasar al final de la clase para que ustedes puedan ir practicando esos verbos por su cuenta también, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, aquí, pero solo para como confirmar, el verbo to be es este. Esta es la versión de él. Y el past participle se refiere al verbo que vaya después del verbo to be, que en este caso es made. Uh-huh. ¿Ok? Gracias. Vamos con la versión negativa ahora. ¿Ok? Vamos a hacer una oración en la voz pasiva, versión negativa. Aquí sí le voy a pedir, dígame. Solo para reconfirmar, yo entendí que el pasado participio se hace con la modificación del be. No. Al modificar el pasado, el be, el verbo de acción ya es participio. No. No se preocupe, ando perdido. El pasado participio es un verbo, es un tiempo en que ya están lo que les voy a, se lo voy a buscar ahorita para que mostrárselos. Porque también estarles diciendo, y cuando lo vemos ya es como, ah, eso es. Denme un minuto. Y se lo voy a mostrar ahorita. Los verbos tienen 3 tiempos. Ellos solitos. No estamos hablando de tiempos gramaticales en los que se pueden conjugar, sino los tiempos en los que nos los tenemos que aprender. Acá está una lista de las... ¿Me confirman si ya lo ven, por favor? Yes. Yes. Thank you. Ok. Si se fijan, todos los verbos tienen sus 3 formas. Su forma base, la forma pasada y la forma en pasado participio. Esto no es que ustedes lo va, que si le pongo el verbo to be o eso, no. Esta es la forma de él. Acá la regla nos está diciendo que yo voy a combinar el verbo to be, dependiendo de si estoy hablando en presente, pasado, el verbo to be en presente o en pasado, digamos. Y lo que siga siempre va a ser un verbo que esté en participio. Por ejemplo, si yo quiero usar el verbo beber, con voz pasiva voy a usar bebido, drunk. Ok, si quiero usar el verbo manejar, en la voz pasiva voy a usar el verbo to be, presente o pasado, dependiendo de cómo yo hable. Pero el último verbo después del verbo to be va a ser manejado. Ok, entonces de ahí viene lo que yo les mencionaba. Busquen, pongan así en Google, irregular verbs list. Y traten de írselo memorizando dos al día. Esta es la forma como ustedes tienen que memorizárselos. Por ejemplo, dream. Dreamed. Drink, drank, drunk. Drive, dropped, driven. Eat, ate, eaten. Ok. Veo que tenemos 2 manitas por ahí. Tatiana. Teacher, I have a question. Uh-huh. Cuando se nos presentan como en el verbo dream, en pasado
este, dos formas, ¿cómo sé yo cuál tomar? Las dos tienen que tomar porque las dos están correctas. Le comento, los verbos irregulares, la forma nativa es dream, dreamt, dreamt. Pero a la gente se le dificulta memorizarse dreamt, entonces terminaban diciendo dreamed, dreamed, como si fuera un verbo regular. Entonces vinieron la gente de la gramática y dijo, bueno, también vamos a aceptar los dos, dreamed o dreamt, cualquiera está bien. Entonces, siempre que ustedes vean que hay dos versiones, quédense con las dos, que las dos están correctas, ¿ok? Y las dos las pueden usar siempre que quieran expresarse en ese tiempo gramatical, ¿ok? Entonces, lo que les quería mostrar con esta lista es que cuando la regla ya nos dice, voy a ocupar el verbo to be y el verbo en participio, en pasado participio, el que va a cambiar siempre es el primer verbo. En nuestro escenario es el verbo to be, según estemos hablando, pasado, presente, dependiendo. El que siempre va a cambiar es el verbo to be, pero todos los demás después del verbo to be ya van a estar en esta forma de pasado participio, ¿de acuerdo? De ahí la importancia de que nos los vayamos memorizando para que podamos utilizarlos. Oscar Noé, dígame. Teacher, yo tenía un par de preguntas. Uh-huh. Así como la compañera que mencionaba que no había visto cómo se formulaban los verbos en pasado, yo supongo, ¿verdad?, que en los dos módulos anteriores, en el PDF que nos brindaron, debería de estar eso, o para pisarlo, porque yo creo que es bien importante que comprendamos esto. Bueno, en mi caso, yo no tenía ni idea de cómo se formulan los verbos en pasado participio. Entonces, okay, para poder manejar estos temas que usted nos está brindando, al menos en mi caso y en el de la compañera, que no habíamos visto cómo se estructura, ¿verdad?, esto, no uh-huh. sé si en los módulos pasados podríamos encontrar este tipo de información. Yo he dado los módulos más avanzados y he dado el módulo 1. De hecho, hay bastantes de ustedes acá en el grupo que estuvieron conmigo en el módulo 1. Honestamente, no me acuerdo si les di pasado simple. No me acuerdo si el módulo lo da, pero creería que no porque es muy temprano para dárselo. ¿Verdad que no? Es muy temprano para dárselo en el 1, digamos. Teacher, en los libros anteriores, en los manuales anteriores, no está ese tiempo. Ok. Esa modificación. Y una cosa, pregunta, ¿el gerundio siempre se puede utilizar en pasado a pesar que el verbo sea irregular o regular? ¿Verdad? El gerundio es siempre el verbo, este verbo, la versión base con ing. El gerundio siempre va a ser esa. ¿Puedo utilizarlo? Utilizar verbos regulares e irregulares para formar ese tiempo verbal de gerundio. Nada uh-huh. más el auxiliar será el que se irá modificando. Exacto, claro. Y, uh-huh. y entiendo que como en el español, el exema es el que tendría que cambiar. Uh-huh. El que va antes, exacto, claro. Sí, tal cual usted lo dijo, yes. Nelly, dígame. La pregunta que decía el compañero, de hecho que revisé los materiales anteriores por el comentario, de la compañera, ¿verdad? De que ya habíamos visto en módulo 1 y módulo 2 en pasado y no está en ninguno de los dos módulos. Okay. Únicamente vimos pues el presente simple, el presente continuo y también vimos lo del would y el could. Ah. Pero no vimos pasado. Vale. Es curioso que les dieran esos auxiliares y no han visto pasado. Vamos a hacer una cosa. Es bien probable, si no los han visto en los módulos anteriores, es bien probable que esté en este módulo, en el módulo 3. Yo las presentaciones de ustedes, las clases de ustedes, yo las voy preparando por semana. Entonces, esta semana no tenemos todavía, no he visto que aparezca simple past, pero voy a revisar todas las otras que nos quedan. Y si vamos a ver simple past, lo van a ver conmigo y lo vamos a ver al derecho y al revés, como sea necesario. Pero si es necesario, e incluso si no está en este módulo, podemos hacer un tiempito al final de una de las clases, tipo un viernes, mañana, por ejemplo, si terminamos el contenido de la clase un poquito temprano, podemos empezar a ver simple past para que ustedes vayan estudiándolo, digamos, se vayan preparando para cuando lo vean de lleno.
sí es importante y eso sí no es negociable, que empiecen a memorizarse esta lista. Sin ella, aunque les explique toda la estructura, cómo se las dé, las veces que se las dé, si no hay verbos, no puedo formular oraciones. ¿Ok? Entonces sí empiecen a memorizárselos. Esa teacher, parte les toca a ustedes. Dígame. Teacher, ¿será posible que podamos hacer eso como retroalimentación de ese tiempo el lunes para que nos pueda dar tiempo el fin de semana de estudiarlo un poco? Pero si lo hacemos lunes, no quedaría el fin de semana, tendrían que esperar toda la semana. El lunes no hay clase, creo yo. Ajá, no sería esta semana. Ajá. Ah, toda la semana vamos a tener otra semana. Sí. Toda la semana. Teacher, ¿alguna recomendación que pueda hacernos para irnos empapando un poco en lo que llegue ese tema? Sí, miren, el simple past, así como el simple present, y eso se lo voy a poner aquí en el chat a modo de recapitular. Simple present, afirmativo, ustedes tienen su sujeto más verbo. Eso en el chat. Esa es su versión afirmativa en simple present, ¿verdad? Afirmativa. Por ejemplo, I am a teacher. Simple present. El simple past. Y esto es como para que, porque veo que están como preocupados y no tienen que preocuparse. Créanme que, número uno, yo lo voy a llevar de la mano. Les digo, si es necesario explicarlo 2-3 veces, al derecho y al revés, en colores lo hacemos. No se preocupen, pero no estén ansiosos. Pero solo para que tengan una idea de qué es lo que les espera. Simple past, es exactamente lo mismo sujeto más verbo en pasado. Esa es la versión, versión afirmativa del verbo en pasado. Pero de ahí viene lo que les decía de la lista. Si yo no me puedo ningún verbo en pasado, no voy a poder hacerlo. Por muy simple que sea la estructura, no voy a poder hacerlo. Pero si ya me memoricé algunos, el verbo to be, por ejemplo. Yo sé que el verbo to be es am, is, are en presente. Was o were en pasado. Was o were en pasado participio. Entonces, como ya me lo puedo, yo sé que voy a decir la versión pasada sería, I was a teacher. Yo era profesora. Miren, lo único que hice fue que el am puse was, porque es la forma pasada. Pero si yo no me pudiera este verbo en sus tres tiempos, no podría posponerlo. Entonces, yo le voy a ayudar, yo le voy a llevar de la mano, yo le voy a explicar como sea necesario, las veces que sea necesario. Pero sí necesito que tengan esos verbos ya ustedes avanzaditos. No todos, porque es infinidad, ¿verdad? Pero los más básicos, esa parte sí es personal. No sé si hay más preguntas o comentarios ahorita. Teacher, en lo personal, gracias por la información, porque a veces, bueno, yo me quedé perdida cuando empezó este módulo. Porque en el módulo anterior sí hacíamos oraciones de, así de vez en cuando solo nosotras, pero no como de entrada como empezamos este módulo, que necesitaba y de un solo hacer oraciones, ¿no? Y está bien porque es beneficioso para nosotros, pero en algunas veces me he quedado en la nube. De verdad que estoy súper atenta a toda la clase para no quedarme atrás, pero ha sido un poco difícil en mi caso. Solo quisiera, esa parte me sirve a mí como retroalimentación, Tatiana, pero cuando me dice es difícil, ¿qué de todo específicamente? Para tratar de ver cómo se hace más fácil para ustedes también. No, es que lo que pasa es que comenzamos con el módulo y de una sola vez ya haciendo oraciones. sí, y pues por eso a mí me costó un poco, pero ya me voy adaptando a este nuevo módulo. Pero con cosas así de que nos dice pueden buscarlo en tal lugar para irnos familiarizando con el tema,
Este, me parece una buena forma. Sí, hay cosas que no las han visto todavía, como acabamos de ver Simple Past, algo que no han visto todavía. Ustedes todavía están en módulos iniciales, módulo 3 realmente no es intermedio todavía. Así que no se preocupen, no se pongan ansiosos, ni se preocupen porque lo veo afligido por el Simple Past. Pero no, créanme que sí es cierto, cada, y esto quizás quisiera como reforzarlo a este punto, cada profesor, y lo voy a decir en español nativo, cada profesor tiene una metodología diferente. Cada profesor tiene un acento en inglés diferente y cada profesor les va a rebuscarse con ejercicios diferentes para que ustedes al final aprendan. Lo que todos tenemos en común es que todos queremos y estamos interesados en que ustedes también se comuniquen en inglés. ¿Ok? Yo personalmente, por experiencia les digo, yo podría venir y llenarles la pizarra de gramática y de ejemplos. Pero si ustedes no formulan uno por ustedes solos, realmente el cerebro no lo va a registrar como importante. Cuando yo le pongo a mi cerebro a hacerlo, vaya, ordenarlo. Este es el verbo, aquí va el sujeto, trata de hacerlo. El cerebro va a registrar lo que es importante y lo va a querer hacer una vez más y una vez más. De ahí lo que yo les digo de participen. Abusen de la participación lo más que puedan. Como varios de ustedes me dicen, Miss, si me equivoco, me corrigen. Para eso estoy. No es tanto corregirlos, sino ayudarlos y guiarlos, encaminarlos. ¿Ok? Así que, sí, esa parte de que cada profesor trabaja diferente, yo la entiendo, pero en la vida real, la gente con la que vamos a comunicarnos, todos hablan diferente. Y van a ver cuando estén hablando a veces con nativos, ellos mismos a veces no siguen sus reglas gramaticales y uno ofendido, niño, que le ha costado tanto aprenderlas y ellos no las siguen. Pero así es la vida. Entonces creo que siempre hay que sacar lo mejor de cada cosa. A mí como su profesora ahorita me sirve bastante que me digan estas cosas. Mire, Miss, cree que puede repetir esto. Mire, Miss, cree que lo explica diferente. ¿Ok? Y así como preguntó Nelly, y aquí vimos, no es que el participio se formule, ya está así el verbo. Si tienen dudas o algo así, justo eso es lo que yo necesito que ustedes me digan para darle follow up, ¿ok? No sé si hay más dudas ahorita con este punto. O seguimos. Seguimos batallando con la voz pasiva. Seguimos. Vaya, perfecto. Entonces, ahora intentemos hacer la versión negativa de la voz pasiva. Quizás. Sí, vamos a hacer, antes de pasar a la otra slide, porque la otra sería como ejercicio ya. Tratemos de hacer la voz negativa. ¿Ok? Acá tenemos. Es la misma estructura, solo que le van a agregar el not después del verbo to be. Dependiendo si ustedes quieren hablar en presente o en pasado en este caso. No nos vayamos a otro tema. Lo que manejamos ahorita, presente, digamos. Dejen el verbo to be en presente y ocupen un verbo en participio para cualquiera. Si no se lo pueden, pregúntenme, Miss, ¿cuál es el participio de este verbo? Y yo se los digo para que termine la oración ahorita. ¿Ok? Juan José. Voy a probar. Uh-huh. My sister wasn't present at home. Uh-huh. My sister wasn't present at home. Y usted lo acaba de, usted le acaba de hacer un solo en pasado. La voz pasiva en pasado. Está correcta, Juan José. Honestamente, como no me los puedo, lo busco en un traductor, ¿verdad? Ahorita. ¿Verdad? Eso está muy así bien. No los memorizo de más, entonces busco un traductor del pasado y ahí lo. Ok. Esa es una buena técnica, mire, también. Pero si no quieren buscarlo ustedes o les quita tiempo, pregúntenme a mí cuál es el participio de este verbo. Y yo se los digo ahorita y hagan su oración. Pero esa sí estaba correcta, Juan José. Muy bien. Carla Patricia. My car wasn't stolen yesterday. Very good. My car wasn't stolen yesterday. Thank you, Carla. Pablo Abrego, please. My parents wasn't married in the Church of Mexicanos. Very good, Pablo. Yes, that sentence is correct. Está correcta. Rodolfo Antonio.
My father wasn't attended in the hospital. Okay, oh my God. Good sentence, Rodolfo, yes. Thank you. Okay. Veamos, volunteers, ¿quiénes más quieren probar o revisar su oración en negativo? Elena? The cake wasn't prepared in the bakery. Very good, Elena. The cake wasn't prepared in the bakery. Very good. Nice. ¿Tenemos más que quieran revisar su oración negativo? Veamos. Si no, no se preocupen, que igual tenemos ejercicios más adelante para revisarlo. Veamos la versión de preguntas. Bueno, no vamos a ver la versión de preguntas ahorita porque quiero que vean esto que sigue. Y no lo vamos a usar ahorita en ejercicios ni comunicación. Solo denme un minuto. Ah, esto es lo que les decía. Cuando ustedes quieren decir quién llevó a cabo la acción en la voz pasiva, dicen el by, por, como escrito por, cocinado por, ese by. ¿Ok? Eso se le llama el agente. La persona que hace la acción es el agente, ¿ok? Eso es lo que veíamos el día de ayer. Pero ahora quiero mostrarles esa tablita, ¿ok? Acá hay tiempos verbales, tiempos gramaticales, como ustedes quieran llamar, ¿ok? Acá van a ver la voz activa y acá van a ver la voz pasiva. Y de aquí está el ejemplo perfecto de lo que estábamos platicando. Ustedes pueden hablar en cualquiera de esos tiempos gramaticales. Pueden hablar en presente progresivo, en presente simple, pasado simple, progresivo, futuro perfecto, tiempo perfecto, simple, perfecto, así. La voz activa es lo normal que se les va a ir enseñando y cada uno de esos ahí, siempre se pueden convertir a la voz pasiva. Todos esos se pueden convertir a la voz pasiva. Miren, aquí está lo que les mencionaba. El que va a cambiar siempre es el primer verbo, que en este caso sería el verbo to be. Was written by Jen. Simple past. El pasado del verbo to be, was. El verbo en past participle es written. Miren, en pasado progresivo, el que cambia, was being. ¿Ok? Written, el verbo que tiene que quedar en past participle, written. Miren, en todas, porque el verbo en past participle no es que se conjuga, ya existe así. Esa es su forma. En past participle, write, escribir, wrote, escribió, written, escrito. Entonces, de ahí que tenemos que empezar con la lista. Eso es súper, súper importante que lo vayamos haciendo ya, esa listita, memorizándonosla de a poquito, ¿ok? Y luego, todos los demás tiempos progresivos los van a ir viendo ustedes en los módulos con el tiempo. No tienen que, ahorita no es para que lo vean, no. Solo es para que vean que se puede hablar en todos esos tiempos, tanto en la voz activa como en la voz pasiva. Pero lo que yo les decía, la que va a cambiar siempre cuando hayan dos verbos es el primero. El que cambia primero, el primero es el que siempre va a cambiar. Si la regla dice que después va con un participio, el participio ya existe de su forma, ese no se va a variar, ¿ok? Esto solo es como para que ustedes lo vean. All right? Now, we're going to be doing an exercise. Ahora vamos a practicar con este ejercicio. Nos dice, la voz pasiva, presente simple, ¿ok? Entonces, vamos a buscar presente simple, la voz pasiva aquí. La voz pasiva sería el verbo to be en forma presente simple. ¿Cuál es la forma simple presente del verbo to be? Hay tres. Am, is, are. Entonces, dependiendo del sujeto, voy a escoger una de esas. Y el verbo que le siga siempre en participio. Entonces, para todas estas, ustedes van a utilizar el verbo to be en am, is, are. Dependiendo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en la 1, dice, esta la voy a ayudar yo y ustedes hacen las demás. People produce cars in this factory. La gente produce carros en esta fábrica. ¿Ok? La gente produce carros en esta fábrica. ¿Ok? Esta es voz activa. La gente, sujeto, produce, verbo.
Esta es voz activa. ¿Cómo la paso a voz pasiva? Mi sujeto se volvería carros. ¿Ok? El verbo to be en presente para plural are. Cars are. El pasado participio de produce es produced. Solo le agrego la D. Cars are produced in this factory. Noten eso. Cars are produced in this factory. No mencioné by people. ¿Puedo agregarlo? Sí, by people. Pero no es necesario. Si ustedes no consideran que sea necesario mencionar por quién se hace la acción, no lo pongan. No es importante. ¿Ok? Vamos a hacer la número 2. Si gustan, levanten la mano, se las asigno y los voy ayudando a hacerla cuando les llegue su turno. ¿De acuerdo? So, levantemos la mano para irlas asignando y de ahí vamos trabajándola juntos. Ok, one moment. Nelly, trabajaríamos la 2. Carla, la 3. Tatiana, Yvonne, la número 4. Carol, la número 5. Nos hemos quedado con Carol en la número 5. Vamos a ver esas ahorita, veamos. Nelly, número 2. Leámosla cómo está ahorita, Nelly. The farmer grows carrots in his field. ¿Cuál sería carrots, el sujeto ahorita? El sujeto sería ¿cómo está ahorita? The farmer. ¿Y el verbo? Grows. Perfect. ¿Cuál sería el sujeto si lo paso a la voz pasiva? Carrots. Carrots. ¿Cómo es plural? Sería cuál verbo to be. Ajá. Are grows, no sé cómo sería. Ajá. El verbo participio de grow es grown. En vez de la S, es una N. Grown. Carrots are grown in the farm. In the field. No, in the field, by the farmer. Exactly, correct. Ahí porque Nelly quiso mencionar by the farmer. Si ella no lo mencionara, no afecta realmente. Muy bien, Nelly, good. Number 3, veamos. Leamos la voz activa, ¿cómo está ahí? Mr. Lawrence milks her cow twice a day. Mr. Lawrence milks her cow twice a day. ¿Cuál sería el sujeto en la voz pasiva? Milk. Ese es el verbo. Milk es ordeñar. Cow. The cow. ¿Cuál es el verbo to be para it? Is. Entonces, the cow. ¿Verbo to be? Is. El verbo participio de milk es milked. Milked. ¿Cómo? Milked. Se escribe milked, pero es milked. Milk twice a day. Exacto. The cow is milked twice a day. O si quisiera mencionar el nombre, porque en este caso dice Mr. Lawrence. ¿Se acuerdan que en el módulo 1, eso sí me acuerdo que lo dije, que se da en el módulo 1, los possessive pronouns y possessive adjectives, ¿ok? Entonces, si usted, ¿cómo se llama ese señor? Mrs. Lawrence. Se lo voy a poner acá en chat. Si en vez de decir la vaca, the cow, usted diría Mr. Lawrence, el apóstrofe S, que es de posesivo, cow. Cow, perdón. Mr. Lawrence's cow is milked twice a day. ¿Ok? Ese sería. Mr. Lawrence's cow is milked twice a day. O puede decir the cow is milked twice a day. Ahí como usted prefiera, Carla. Pero sí quiero que tenga las dos opciones. ¿Ok? Ok, gracias. Number 4. Alexander plays golf every Sunday morning. Ok. El verbo sería play. Y el sujeto sería el golf. Entonces, el golf de play es played. Como player. Played. Played.
Es un verbo regular, ¿verdad? The golf is played every Sunday morning. Yes, golf is played every Sunday morning. Correcto. Very good. Number five. Veamos. Ok, no sé si lo puedo hacer un poquito más grande porque casi no. Quería, permítanme, voy a dejar de compartirles y voy a modificarles la presentación. Permítanme. Denme un minuto. Control y scroll puede ser el, o control más. Solo que quiero que me quede igual en la PPT. Ahorita vemos. Y ya se las comparto. Ahí. Number five. Macy. Okay. Macy takes a lot of nature for at weekends. Porque es subject. Photos. Correct. Verbo to be para plural, ¿quién presenta? Verbo to be este. Am, is o are. Photos es plural. Photos. Photos are. Photos are. Are. El participio de take es taken. Taken. Entonces usted dice, a lot of nature photos are. Are taking. Taken. Taken. At weekends. On weekends. A lot of nature photos are taken at weekends. Very good. Como no veía bien, había hecho una. Veamos. Que decía, the mountains is being observed by the photographer. Sí, su oración la hizo en voz pasiva. Así que está bien, Carol. Yes, la hizo en voz pasiva. Very good. Number six. Tenemos cinco más. Vamos a ver quiénes quieren participar con esta. Number five. Veamos. Volunteers, levanten la mano y los vamos asignando. Pablo Abrego, usted sería la número 6. Nelly, número 7. Wendy Marlene, número 8. Y vamos con ustedes tres ahorita. Veamos esos tres. Pablo, number 6, leamos. Everyone in this class loves and respects Diana. ¿El sujeto se volvería en la voz pasiva? Sí. Diana. Ahí ya está el nombre. Diana. 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 Is. Diana is. Is love and. Is love and respect in this class. Yes. Loved sería como loved and respected. Pero loved. Son así, como loved and respected. Loved. Diana is loved. Entonces sería Diana. Diana is loved in respect in this class. By everyone. Ahí ocupamos el by. By everyone. By everyone in this by class. By everyone. Correct. Number 7, please. Nelly, leamos. Mason and Lucas read study books every day. Sería, history books are read. Read? I read. Every day. Read? Read. Se escribe exactamente books. Igual. Solo que se pronuncia red, como el color. Red. History books are read every day by Mason and Lucas. Correct. You got it, Nelly. Yes. Number 8. Lexi and Megan eat ice cream 3 times a week.
Ice cream. Is ate. El participio de eat es eaten. Eaten. Ice cream is eaten three times a week. Correct. By Lexi. By Lexi and Megan. Yes. Vuelvo y repito. El agente, el by y el nombre, pueden mencionarlo, pueden no mencionarlo. No quita ni pone realmente. ¿De acuerdo? Number nine. Tenemos cuatro más. Veamos, volunteers. Cuatro más. Vamos a hacer exactamente igual. Yo les voy a ir dando el verbo en participio y ustedes solo lo van ordenando. ¿De acuerdo? Tenemos a Wendy, la número 9. Nelly, la número 10, Tatiana, número 11 y Francisco, número 12, ¿de acuerdo? Leamos, Wendy, pues. The Hamiltons cook roast turkey in... No puedo leer más abajo. On special days. On special days. Days. Turkey. Roast turkey. Roast turkey is cooking. Cooked. It's cooked on a special day. Yes. El pasado cook es un verbo regular. Sería como cooked, pero suena como te, cooked. Entonces, exacto cooked. Como Wendy dijo. Roast turkey is cooked on a special day. Very good. Number 10. Nelly, please. Mr. Oven. Mr. Oven cleans our street every morning. Entonces sería our street is cleaned. Our street is cleaned every morning by Mr. Oven. Correct. Very good, Nelly. Number 11, please. A mechanic repaired your car in his garage. Your car is repaired in his garage. Yes, or in the mechanic's garage. Cualquiera de los dos. Very good, Tatiana. And Francisco, number 12. Mr. Ward sells. Mr. Was sells fresh meat in his shop. The fresh meat is sold in his shop by Mr. Ward. Or in Mr. Ward's shop. El posesivo. Very good. Yes. Y solo para que lo revisen, acá están las oraciones tal cual tenían que estar. Que es como ustedes las hicieron. Si se fijan, en ninguna mencionan el agente. El by fulanito, no lo mencionan. Porque no siempre es relevante. Ustedes pueden o no mencionarlo, ¿ok? So, acá está lo que ustedes dijeron. Cars are produced in this factory. Carrots are grown in this field. Her cow is milked. Twice a day. Y así cada uno de las que ustedes acaban de hacer. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahorita con Passive Voice? Yes, no? No. Ok, perfect. Seguimos entonces. Tenemos un ejercicio de lectura y comprensión. Reading and comprehension. Ok. You literally, all you have to do is read and answer the questions. Literalmente solo vamos a leer y a contestar las preguntitas que están al final. Ocupamos cuatro personas para la lectura. La primera persona va a leer desde el inicio hasta donde dice own name. La segunda persona va a leer desde family hasta el final del párrafo 1. Tercera persona el párrafo en medio. Cuarta persona el párrafo final. Ok. So, número uno, me ayuda Nelly Lilibet. Luis Javier, usted sería la parte 2 de ese párrafo. Tatiana Ivonne me ayuda con el párrafo 2, el párrafo de en medio.
Y Rodolfo, me ayuda con el párrafo 3, por favor. Iniciamos. The Simpsons is an American animated sitcom starring the animated Simpsons family, which was created by Matt Groening. The characters were conceived in the lobby of James L. Brooks, James L. Brooks' office, and were named then after his own family members, substituting Bart for his own name. Thank you. ¿Quién iba con el párrafo 2? ¿La parte 2? Luis. Yo te eché, pero uh-huh. Me perdí. ¿De okay. Dónde me acá, vino? Desde Family. Okay. ¿Dónde está el cursor ahorita? ¿De Family? Le da ya no mío. Ok. ¿Acá? ¿De Family? Ok. The Family, the Woodage. Shorts on the Tracy Ullman show on April 1987. Mm-hmm. After a 3-season run, the sketch was development uh-huh. into a half hour prime time show called Simpsons. The show was first released on December 1989. Uh-huh. The show was an early hit for Fox and was awarded lots of prizes. Very good. Thank you, Luis. Number 2, Tatiana. The show was considered a controversial from the beginning in the early season, but was characterized as a poor role model for children by parents in conservative people. Mm-hmm. The season merchandise in shirts were banned by several United States public school. Thank you. Number 3. Hold on. Rodolfo, ¿qué se hizo? Se desconectó. No, ahí está. Rodolfo. Si no, nos ayuda Carla. Hola. Fíjate. Hola, hola. ¿Quién dijo? Hola, teacher. Rodolfo. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí, Rodolfo. Párrafo 3. El internet acá en mi casa. Ok. In January. Con Carla toca ya. Sí, yo creo que le está fallando, Rodolfo, por internet. Carla, nos ayuda, por favor, con el 3. Ok. In January 1992. Then current President George H.W. Bush made a speech during his re-election in which he said, "We are going to keep on
trying to strengthen strengthen the American family to make American families a lot of more like the Wollstone and a lot of less like the Simpsons. In 2002, the show was nearly sued by the Rio de Janeiro Tourist Board for creating an unreal image of the city on the show. Thank you, Carla. Thank you for the help. Yes. Okay. Basado en ese párrafo. Ahora vamos a ver las preguntas. Number one. ¿Quién la lee? Alguien que lea la número uno y va a decidir si es true or false. Lo vamos a buscar ahí. Nelly, please. The Simpsons was created by James L. Brooks. Mm-hmm. Is true. Is that true? Veamos, revisemos bien el párrafo uno. Las primeras dos líneas, veamos. The characters were conceived in the lobby of James L. Brooks. Ajá, the characters office. Were conceived. Veamos la primera línea, la primerita, The Simpsons. The Simpsons is an American animated sitcom starring the animated Simpsons family. Which was created by Mike Rini. False. Uh-huh. Correct. It's false. Number one is false. No sé cuántos de ustedes tienen quizás como meta más adelante buscar una beca o seguir sus estudios como más avanzados en inglés. Este tipo de exámenes de lectura y comprensión son así como lo están viendo ahorita. Te ponen una oración y es súper fácil confundirse. Por cómo la ponen, es súper fácil confundirse. Entonces, siempre es bueno que busquemos, que escaneemos todo el párrafo y revisemos. All right? Very good, Nelly. Number two. ¿Quién me ayuda con el número dos? The show was created in 1989. Uh-huh. The show was created in 1989. True or false? Fíjense que no dice cuándo fue creado el show, pero dice una parte, una pieza de información importante. Leamos esta oración. The family divided as shorts on the Tracy Ullman show on April 1987. Correct. No dice la lectura cuando fue creado, pero nos dice que el show debutó en el 87. Eso nos da como una pauta, ¿verdad? Entonces dice la oración, el show fue creado en el 89. True or false? It's false. Correct. Yes. Y a esto le llamamos reading and comprehension. Very good. Number three. ¿Quién me ayuda con la oración número tres? Veamos. Me, teacher. Okay, leamos, please. The show was considered polemic. Uh-huh. True or show, false? True, pensaría. Dice uh-huh. que the show was considered controversial from its beginning. Yes, se le consideró controversial desde el inicio. Yes, super controversial. Correct. Polemic. Very good. Number three. Number four. ¿Quién lee la número cuatro? Veamos. Volunteers to read number four. No se preocupen que igual la buscamos en el párrafo. Carla Patricia, please. Number four. Está en mute, Carla. The animated series was never awarded a prize. Mm-hmm. True or false? Busquemos aquí al final. Leamos esto desde acá. The show was first released on December 17, 1989. The show was an early hit for Fox and was awarded lots of prizes. Mm-hmm. Entonces,
Is false. Correct, is false. Number five, volunteers for number five. Juan Jose Garcia, please. Leamos. Barb was considered an excellent role model. Mm-hmm. True or false? False. Correct. Yes, very good. It's true. De hecho, menciona, where is it? Oh, acá está. In the early seasons, Bart was characterized as a poor role model. Entonces, no era un excellent role model, como dice Juan José. Very good. Number six. Volunteers to read number six. Un voluntario para leer el número seis. Veamos. Volunteers. Solo tienen que leer la número seis, literalmente. Solo leer. Pablo Abrego, please. Characters. No suena la H, suena characters. The characters were named after James Brooks' relatives. Relatives, familiares. Uh-huh. Veamos, leamos esta oración. Dice the characters were conceived of family members. Uh-huh. It's true. Correct. That was true. Number six, it's true. Number seven, please. One volunteer to read number seven. Jani Gutierrez, please. The Simpson merchandise was sold in many schools. Yes, la mercancía de los Simpsons era vendida en muchas escuelas. True or false, Jani? True. Okay. ¿A dónde encontramos esa respuesta? Kinda. The Simpsons. Este verbo es prohibido. Fue prohibido. Veámoslo de nuevo. The Simpsons merchandise and t-shirts were banned by several United States public schools. Ajá. Entonces. Es true, sería. La verdad es que sí. Hay dos puntos de vista, porque dice la oración, la mercancía de los Simpsons era vendida en muchas escuelas. Aquí dice el párrafo, fue prohibida en muchas escuelas, lo que por lógica nos dice que sí se vendía. Que se vendía. Exactly, Danny. So you were correct, Danny. Okay. Yes. And number eight. Last but not least, number eight. Give me 1 minute. Roseli Corpeño, please. Leamos. Roseli, no la oímos, está en mute. No la escuchamos, Roseli. Carlos Wilfredo, no sé si me ayuda usted, por favor, leyendo esa, la número 8. Okay. TV shows was congratulations with the city of Rio de Janeiro. Okay. El show de tele fue felicitado, digamos, por la ciudad de Río de Janeiro. Leamos la última oración. Por favor, Carlos. In 2002. ¿Sería la misma? ¿TV show? Ajá. Esto que es acá. In 2002, the show was nearly. Ah, the TV shows was nearly. Should be the Rio de Janeiro, Doris. Por favor. Hasta ahí. Ajá. Okay. En 2002, el show fue casi demandado por la ciudad turística de Río de Janeiro. Entonces, casi los demandan, dice. Entonces, el TV show fue felicitado por la ciudad de Río de Janeiro. ¿Es true or false, Carlos?
false. Correct. Yes, it is false. Es falso, completamente. All right. Very good, everyone. That's going to be it for tonight. Eso va a ser todo por esta noche. Vamos a pasar lista antes de irnos por la última vez. Give me just a second en lo que carga. Los que vayan diciendo presentes se pueden ir desconectando, ¿de acuerdo? Vamos con Carlos Wilfredo Carvajal. Present. Ok, good night, Carlos. Daisy Elizabeth Recinos. Present, teacher. Thank you. Good night, Daisy. Elena Guadalupe. Present. Thank you. Good night, Elena. Francisco Sánchez López. Present. Thank you. Good night, Francisco. Ingrid Joana Samayoa. Present. Thank you. Jonathan Armando Ortiz. Present. Thank you. Good night, Jonathan. Juan José García. Present. Good night. Thank you. Good night. Carla Patricia. Present. Thank you. Good night, Carla. Carlos Elizabeth Escalante. Present. Good night. Thank you. Good night, Carol. Lucía Milagro. Present. Thank you. Good night, Lucía. Good night, teacher. Luis Javier Castillo. Present. Thank you. Good night. Manuel Alfredo Hernández. Present. Good night. Good night. Maylin Betzabe. Oscar Noé Magaña. Present, teacher. Thank you. Good night, Oscar. Pablo Adalberto Ábrego. Present, teacher. Thank you. Good night, Pablo. Rodolfo Antonio. Rodolfo Antonio. Ah, bueno, tuvo problemas. Roseli Guadalupe. Present, teacher. Thank you. Good night, Roseli. Tatiana Ivonne. Present, teacher. Thank you. Good night, Tatiana. Wendy Marlene. Present. Thank you. Good night, Wendy. Janira del Carmen. Present, teacher. Good night. Thank you. Good night, Janira. Nelly Lilibet. Present. Thank you. Good night, Nelly. Good night. Hi, Ingrid, ¿cómo está? Hi, teacher. Ahorita está empezando a llover, a ver si... Sí, ya se escuchó, sí. Vaya, Ingrid, estos 10 minutos realmente son para que usted me diga si hay algún tema que quiere que repasemos, que reforcemos, tiene dudas, comentarios. Fíjese de que lo que estaba así un poquito confuso es igual que los compañeros con lo de los presentes simples. Lo del verbo, lo del simple present. Uy, ya me preocupo, Ingrid. ¿Presente simple o pasado simple? No, eso, el pasado simple. Ingrid, eso se lo dieron de luego. Porque que yo, o sea, no sé, quizás debe, bueno, lo voy a hacer yo de mi parte, que tengo que buscar como los conceptos, qué es el pasado simple, qué es el presente simple, qué, porque... Para mí, o sea, el gerundio, no sé, o sea, no, para mí el gerundio es como en pasado, pero no sé. Ay, Ingrid, pero entonces, mire, yo les dije varias veces en la clase, hasta les hago como el dibujito, no, porque le dije, el gerundio son los verbos, cualquier verbo, Ingrid, en su forma base, normal, con el ing, o sea, el gerundio es un verbo en ing. Eso sí le dije, ahí siempre les decía, pero no es lo mismo que el participio o que el progresivo. Se ve igual, porque en el progresivo también le ponemos ing a los verbos. Se ven iguales, pero no son en progresivos. No son en progresivo. Los gerundios son verbos, es como que dijera comer en infinitivo, to eat. En gerundio, eating. Los dos son el verbo comer, en presente simple. El gerundio es siempre, el gerundio, digamos, se va a mantener en presente simple. Siempre. ¿Lo pueden combinar en diferentes tiempos? Sí, pero él como tal se expresa en simple. Igual que el infinitivo. El infinitivo siempre se está expresando en presente simple. Pero se conjuga con otros verbos en diferentes tiempos, como por ejemplo...
I was happy to see you. Yo estaba feliz o fui feliz de verte. Fui feliz se quedó en pasado, ¿verdad? I was happy to see el you. Was, el was es el pasado. El pasado. El verbo to be. Ajá. Yo fui o yo estuve feliz. Yo estuve feliz de verte. Uh-huh. Ese de verte, verte, se queda en forma infinitiva, ¿verdad? Entonces, I was happy to see you. El infinitivo, to, sí. Estuve. Y digamos que yo diga, ellos jugaron, they was, ellos estuvieron jugando. They were playing. Uh-huh. They were playing. Playing. Es que yo me acuerdo que sí les di algo de pasado en el módulo 1. No sé si lo vimos completo, pero creo que se los mencioné. O se los mencioné quizás solamente. Creo que sí. Uh-huh. Pero creo que igual en algún punto de este módulo se va a volver a tocar ese tema. Así que, ajá, para refrescar la memoria. Sí, porque la cosa es que uno no... Es en qué momento voy a poner guard, en qué momento lo voy a... Eso es lo que me confunde un poco a mí. Uh-huh. En la cuestión de ay, pasado, presente y todo. Fíjense que yo siento que algo que es como buena práctica, Ingrid, si, no sé si les va a servir a todos, pero yo se lo voy a recomendar a usted. Al final de la semana, haga como una retrospectiva. ¿Qué aprendí esta semana? ¿Me enseñaron voz pasiva? Sí, ¿la manejo? Sí, no, más o menos. Voy a pedir que la repasemos el lunes. ¿Ok? Haga una retrospectiva. ¿Qué más nos dio la semana? Nos dio gerundios. Nos dio gerundios después, específicamente se los he dado gerundios después de preposiciones, que es cuando se ocupan. Entonces dice, nos dio gerundios y usted se pregunta, ¿lo puedo usar? ¿No lo puedo usar? Trato de hacer una oración y me convenzo. Si no, le voy a pedir, lo anoto, le voy a pedir que me lo repasemos el lunes. ¿Ok? Y así, ¿qué otra cosa nos dio en la semana de mis? Ah, nos dio infinitivos. Nos dio infinitivos también. Nos dio la voz pasiva, nos dio gerundios. Verifico si me acuerdo, verifico si sé hacerlo. Y si no, pido que me lo repasen. Y así ustedes, cada semana, van haciendo retroalimentación, Ingrid, así. Porque es como, tengo que asegurarme que me están enseñando, ¿verdad? Que esto no, yo sé que presto atención, como dijo Tatiana. Yo le presto bastante atención, ¿sí? Pero también asegúrese, estoy entendiendo, se me quedó, ¿verdad? Entonces, si no, para eso está, pida que se repase de nuevo el tema que sea, ¿verdad? Que realmente, sí. Ajá. Mire, y no sé, escuché que usted prepara la clase semanal. Uh-huh. Entonces, no sé si porque el manual no lo utilizamos. Es poco, sí se utiliza, pero es poco. Entonces, no sé si... O sea, no sé, si se pudiera que nos compartiera como lo que vamos a ver la semana, no sé si se puede, como para buscar nosotros algo más, buscar en español, no sé qué significa la voz pasiva, porque para nosotros tener más, bueno, en mi caso, para yo tener más o menos la idea de qué significa eso. Sí, les puedo compartir una agenda de la semana, de lo que se va a ver en la semana. O sea, una agenda de los temas, ¿verdad? No. Ajá. Pero sí, sí puedo, Ingrid. Sí podemos hacer eso. Se los puedo dar el lunes, cada lunes pueden decirles como esto les espera esta semana. Esta semana vamos a ver esto, esto y esto. Uh-huh. Uh-huh. Para nosotros buscarlo. En mi caso, yo lo busco en español y saber qué significaba. Ok. Y lo vemos en inglés, pero sí. Como me cuesta así, lo veo mejor en español y luego lo vemos en inglés. Sí, sí, está muy bien, Ingrid. Igual, yo honestamente, mi experiencia es más con los grupos avanzados, entonces sí pudiera ser que a veces yo vaya muy rápido para ustedes, pero es lo que yo les digo, ustedes me tienen que decir, mis... Lo puedes explicar un poquito más lento, o lo puedes explicar de nuevo, explíquelo de otra forma.
Sí, porque mira que sí pueden bastante. Entonces, hasta cierto punto, a mí me da, en lo personal, a mí me da pena. Aunque realmente creo, siento yo que no, como lo, no me gusta usar la palabra chivo, pero lo chivo es de la clase de, en línea, Ingrid, es que es como una clase privada para ustedes realmente. Entonces, yo siento que aquí es donde tienen que aprovechar más. Es lo que yo les digo, participen y revisen si lo hicieron bien, si cambiamos algo, si mejoramos algo, porque aquí no es como que uno tenga toda la gente viéndolo a uno, ¿verdad? Como en la clase presencial, que ahí sí se pone nervioso uno, pero yo siento que en la clase en línea, Ingrid, traten de relajarse, porque si los veo que están todos bien, bien ansiosos. Creo que todos estamos. Y no, realmente, esta semana no hemos cubierto todos los temas que se tenían que cubrir. Pero yo hablé con mi supervisor y fue como, o sea, este grupo no lo puedo llevar a la carrera. Hay que slow down un poquito, ¿verdad? Hay que bajarle la velocidad un poquito. Me interesa más que sí manejen los temas, que sí me los entiendan, a darles todo, todo el contenido y que no se acuerden de nada ahí el sábado, ¿verdad? Porque sí, es contraproducente. Entonces, si se fija, cada clase de las cuatro que llevamos, Ingrid, al principio, la primera hora, estamos, lo que estamos haciendo las primeras horas es repasando todo lo de la clase anterior. Entonces, porque me interesa bastante que sí me lo entiendan y que lo más allá de entenderme a mí, que lo puedan hacer ustedes, que lo puedan reproducir ustedes, Ingrid. ¿Sí? Así que sí, igual. Y le decía esto porque yo sé, a mí, en cualquier otra academia, Ingrid, usted va a ver que los profesores les hablan full inglés. Full inglés, pero yo siento que acá en las clases en líneas hay un poco más de flexibilidad para hablarles español a ustedes, y yo creo que les gusta más que se les explique en español. La verdad, sí. Y si es, entonces, si ese es el caso también, vaya, ahorita me lo está diciendo usted, voy a averiguar con los demás compañeros si prefieren que se les dé full español en clase. Yo porque, lo que le digo, normalmente la gente quiere que se le hable full inglés, ¿verdad? Pero sí, cada grupo creo, es diferente. Y creo que se sientan más cómodos. Por el módulo en que vamos. Por ejemplo, en mi caso, hay veces que no le entiendo. Entonces me quedo así como, ¿qué dijo? No, o sea, cuando dice, explica, pero lo dice en español y lo dice en inglés, ¿verdad? Pero digamos, en el caso de que, explica algo en inglés, entonces sí fuera bueno que, o sea, digamos un ejemplo, el verbo es el que hace la acción, un ejemplo, pero en inglés para los que entiendan más, pero sí, a mí me cuesta un montonazo. Yo ahorita todo, si se fija, bueno, si se fija, ya lo dijo usted, todo se lo voy traduciendo, todo se lo digo primero en inglés y se los traduzco al español, pero si ustedes sienten que la clase es más fácil llevarla toda en español, podemos hacerlo y por mí no hay ningún problema. La verdad es que cada grupo es diferente y al final del día, lo que yo le decía a mi supervisor, me interesa que se sientan cómodos aprendiendo más que solo embotarles todo el manual ahí, ¿verdad? Entonces, sí, podemos hacer eso también. Podemos averiguar con los demás en las otras asesorías si preferirían eso también. Lo podemos mencionar mañana al inicio de la clase. ¿Ok? Sí, o bueno, no sé, va, o sea, o quizás como hacerlo un poquito más lento, porque sí, o sea, hay cosas ahí, el inglés es bastante complicado entenderlo así a la primera, entonces escuchar el español y luego el inglés, porque igual necesitamos aprender las dos cosas, pues, bueno, el español ya lo podemos, el inglés más que todo. Sí, no, español no puedo yo, inglés, pero ahí vamos. De acuerdo. Vaya, está muy bien, sí. Entonces vamos a intentar hacerlo más despacio. No hay problema, Ingrid. ¿Ok? Bueno. De acuerdo, cuídese. Que pase feliz noche. Gracias. Y la veo mañana, entonces. Bye, bye. Bueno.